50 años después de la llamada borrasca, en donde una creciente prácticamente destruyó la mitad del municipio de Guacamayas, los habitantes de esa localidad al norte de Boyacá vivieron horas de angustia por cuenta del mismo fenómeno, esta vez causado por las fuertes lluvias que hicieron que la quebrada Surca Básica se desbordara. Realmente por la historia que tiene nuestro municipio de Guacamayas, en este momento nos encontramos en la institución educativa técnica San Diego de Alcalá, donde laboro, pero realmente si ustedes pueden observar es impresionante la cantidad de lodo, de barro. Pero gracias a Dios, pues todos estamos bien. 180 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas por seguridad. El barro y las piedras no solo afectaron las casas, sino las instituciones educativas y el centro de salud. Durante esta segunda temporada de lluvias, la acumulación precisamente de los caudales en pendientes tan altas como las de la provincia de Gutiérrez y donde está ubicado el municipio de Guacamayas, pues hace que sean un ambiente propicio para que se generen este tipo de eventos y emergencias. Ya la alcaldesa venía haciendo un monitoreo sobre esta quebrada, pero desafortunadamente todas las precipitaciones que han caído durante esta semana pues ya han generado esta emergencia. Continúa lloviendo en el norte de Boyacá y las autoridades monitorean permanentemente el cauce que generó la emergencia. Adicionalmente, la maquinaria de la gobernación ya está en el sitio para reconformación y limpieza.